Hola, bienvenidos a la crónica, ya lo veis aquí, Heaven and Hell, cielo y cerveza. Seguimos en Essen, es un juego de Michael Kelsing. Este año ha sacado tres juegos, uno es el azul, un juego entretenido con fichitas que tiene la mecánica de un chupete. Después tendremos, no sé si salió antes este vídeo, saldrá después, el Riverboat, que es un juego bastante interesante. Y pues el último que sacamos es el Heaven and Hell. El otro autor es Andreas Smith, que este año ha sacado La Liga de la Justicia y lo ha sacado en español en una editorial impresentable de Cantamañanas que se llama ABBA, pues ese es el otro coautor. Y ella nos cuenta que somos unos antiguos monjes, maestros cerveceros, que nos encargaremos de distribuir las cervezas por todo, toda la región y ser el mejor maestro cervecero de la región, compitiendo con 2, 3 o 4 jugadores. Pues en eso consiste, porque no hay más del tema. Veremos ahora cómo funciona y sacaremos las conclusiones. Colocamos el tablero principal en el centro de la mesa y pues cada jugador va a coger su tablero personal. Haremos una reserva de ducados que está formado por monedas de 1, billetes de 5 y billetes de 10. También haremos una reserva de fichas de puntuación, que son estas de color violeta, y una reserva de fichas de recursos de tipo 1 y tipo 2. Estas se colocan cara abajo. Las fichas de recursos son de 5 tipos. Para que se vean aquí, tenemos madera, tendremos levadura, tendremos cebada, agua y lúpulo. Pues están ahí bien tapaditas en unidades de 1 y de 2. Pues con las de 1 vamos a descubrir 15 y se colocan en los espacios donde hay estas botellas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, así hasta llegar a 15. Ya descubrimos esta, taca, taca, y nos quedan 4 más. 1, 2, 3 y 4. Una vez colocadas las 15 fichas, hacemos una reserva de cobertizos. Hay 5 niveles de cobertizos, desde el 0 hasta el 4, y estas losetas vienen con distintos numeración por un lado o por otro. Entonces intentar hacer 4 grupos diferenciados. Una vez colocado las losetas de cobertizo, lo que vamos a hacer es colocar los monjes. Hay monjes de tipo 1, que son 12, y hay monjes de tipo 2. Las de tipo 1 se barajarían y haríamos 3 montones de 4. El primer montón lo ponemos a la izquierda, el siguiente a su derecha y el siguiente a su derecha. Ya tenemos los 12 monjes colocados. Si es una partida de 2 jugadores, los de tipo 2 no se utilizan. Si es una partida de 3 jugadores, solo se va a utilizar un montón y se pone más a la izquierda. Si es una partida de 4 jugadores, se colocan los 3 montones. Una vez colocados los montones, se coge el montón que está más a la izquierda y se coloca donde están las cabezas de los monjes. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los barriles. Cada barril tiene un determinado tipo de beneficio, se coloca uno encima de cada barril. Son 12 barriles, pues se colocan las 12 fichitas. Y encima de estos barriles pequeños vamos a colocar los barriles grandes, justo que coincida con el símbolo que tenía. Por ejemplo, aquí tenemos el cobertizo y el igual, pues ponemos el cobertizo igual. Este sería el por 6 y 1, pues igual, encima de ellos. Y lo último que hacemos es coger las rosetas o las fichas de puntuación y colocarlas en los lugares de color violeta. Son 6, pues se colocan y 6. Con esto ya acabaríamos el tablero general. Y ahora vamos con el tablero particular. Cada uno se coge un tablero y va a coger un color. Yo voy a ser un jugador amarillo. Este viene con 5 cartas de privilegio. Empezaremos con 25 de pasta. Y unos marcadores. Ponemos el marcador de monje en la parte inferior, no sé si se verá, la vamos a poner aquí para que se vea, ahí, y los 5 recursos en sus lugares correspondientes. Uno aquí, el azul aquí, el amarillo aquí, el blanco aquí y el de producción aquí. Y pues se determina el jugador inicial como queramos, ese jugador inicial va a ser el que se coloca en la posición número 1. El siguiente jugador, ¿cómo se determina? Pues el siguiente en sentido horario, es decir, el último que sería por orden de turno, es decir, el que está a su derecha va a escoger uno de los 3 espacios. Si escoge este, va a ganar 2 monedas. Si coge este, moverá 2 espacios en la producción. Y si coge este, se moverá un espacio el maestro cervecero. Y con esto podemos empezar a jugar al Heaven and Hell.
El Heaven and Hell se juega un determinado número de rondas dependiendo del número de jugadores. Si es una partida de 2 jugadores, se juega 3 rondas. Si es una partida de 3 jugadores, se juega 4 rondas. Si es una partida de 4 jugadores, se juega 6 rondas. Pues empezando por el juego inicial y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, cada jugador cogerá su marcador, también son turnos alternativos, cogerá su marcador y lo pondrá en cualquier espacio determinado del tablero, la parte exterior y también siguiendo el sentido horario. Allá donde acabe, por ejemplo aquí, realizará la acción. No se puede pasar de la zona inicial. Una vez que realiza el jugador inicial su acción, le tocará el siguiente, realizará su acción y moverá el siguiente así sucesivamente. ¿Qué tenemos que saber? Que un jugador cuando se hace su movimiento mínimo tendrá que moverse un espacio. No puede ni quedarse quieto ni retroceder. Si otro jugador se coloca en un espacio de acción y puede realizar la acción, no es bloqueante. Se pueden compartir el espacio de acción. Y si algún espacio de acción no tiene lugar para realizar la acción, es decir, no hay ficha de puntuación o no hay recursos, no podrá realizar esta acción, tendrá que colocarse donde se pueda realizar esa acción. Esto va muy bien hasta que un jugador llega a la zona de inicio. Una vez que llega a la zona de inicio, tendrá que pasar, escoger uno de los 4 espacios, o bien jugador inicial, o mover un espacio el maestro cervecero, o coger 2 ducados, o mover 2 espacios de desarrollo, y esperar a que todos los jugadores acaben su turno para poder pasar a la siguiente ronda. Si un jugador es el último en llegar y el espacio del jugador inicial está libre, pues obligatoriamente va a ser el jugador inicial en la siguiente ronda. Hay 4 tipos de acciones. Tenemos las acciones de recursos, que son las que vienen con unas botellitas, como veis aquí. Las acciones de monje, que vienen determinadas con el monje. Las acciones de ficha de puntuación, que son las campanas. Y por último tenemos las acciones de barril. Pues ahora veremos las acciones y veremos cómo funciona. Pues empezamos la explicación de las espacios de acciones con un ejemplo. Imaginemos que yo soy jugador azul y me coloco aquí, en este espacio de acción de recurso. Vamos a entonces explicar las acciones de recurso. Mínimo tendré como obligación comprar un recurso para poder realizar la acción. En rondas posteriores podemos encontrar que este mismo sitio tenga varios recursos. Podemos comprar todos, pero mínimo tenemos que comprar un. El precio viene indicado en el en la propia loseta, digamos, esto se llama fertilidad, y según donde lo vamos a colocar, si de noche o de día, tendrá un precio otro. Si lo colocamos de día, tendremos que pagar el doble de fertilidad, en este caso sería 4, y lo pondríamos en la loseta correspondiente, nunca en los cobertizos, y si lo colocamos en un lugar, un espacio de noche, tendremos que pagar el valor real, en este caso sería 2. Le toca a otro jugador, imaginemos que viene el jugador rojo y se coloca aquí. Y va a hacer la espacialización de monje, va a comprar un monje. Mínimo tiene que comprar uno, en rondas posteriores puede haber más monjes. Entonces puede comprar todos, pero mínimo como dijimos uno. Y el coste viene indicado en la propia espacialización, en este caso sería 3. Y según donde lo ponga va a tener que pagar un coste otro. Si lo pone en una zona de día va a tener que pagar el doble, en este caso sería 6. Y lo pone en una zona de noche tendrá que pagar su valor real, que sería 3. Después, a lo largo del vídeo, veremos cuando un cobertizo esté totalmente cubierto qué consecuencias tiene. Es el turno del jugador negro y se coloca en este espacio de puntuación. Para ello, cogemos la roseta correspondiente y la colocamos en el lugar que corresponde a este espacio de puntuación. Hay 3 tipos de espacio de puntuación, el de tipo A, el de tipo B y el de tipo C. Y estos 3 que tenemos aquí son comodines, que sirven para A, para el B y para C. Si es de tipo A, cogeremos la roseta de puntuación y la colocaremos en el espacio superior derecho de nuestro tablero, donde está una X. Si es de tipo B, lo cogemos y lo colocamos en uno de estos 4 monjes. Si es de tipo C, lo cogemos y lo colocamos en uno de estos 5 recursos. Una vez que esté colocado, ya no se puede mover. Tenemos que tener en cuenta que si no hay roseta o ficha de puntuación, no podemos realizar la acción. En la ronda final de 2-3 jugadores habrá más de una ficha. Solo podemos coger una. Si ahora de ejecutar una determinada acción, por ejemplo la A, y el espacio de puntuación ya está ocupado por una roseta, tampoco podemos realizarla. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Que a lo mejor a la hora de ejecutar algún tipo de estos, o de los de recursos, o de monjes, podemos tener un privilegio que ya lo veremos un poquito más atrás en el vídeo, más adelante, mejor dicho, en el vídeo. Y por último, que a la hora de mover estos marcadores de recursos, el tope es 20. Pues cada paso que llegamos a mayores vamos a recibir una moneda. Vamos a empezar a explicar las de tipo A. Aunque me puse en la B, vamos a explicar la de tipo A. Cogemos nuestro marcador de recursos, de puntuación mejor dicho, y lo coloco en la parte superior derecha, es decir, donde está la X. Esta X nos va a indicar un número, y ese número lo vamos a decir nosotros, y va a estar relacionado con la fertilidad. Vamos a ejecutar ese número tanto en las losetas que tengamos de recursos en la zona de noche como en las que tengamos en la zona de día. Veremos la que más nos interese y la ejecutaremos. Tengo
dos losetas de 4 y dos losetas de 5. Pero voy a decir las losetas de 4. Voy a decir así el número 4. Si está en la zona de noche, vamos a ganar esa cantidad de que dijimos en pasta. Tengo dos losetas de 4, porque cada una me va a dar 4 monedas. Este me va a dar 4 monedas y este otras 4 monedas. Sería 8 ducados. En la zona de día, lo que vamos a hacer es mover tantos pasos como el número que hemos dicho según el recurso que esté en esa zona de día. Tenemos un recurso de 4 de cereal y un recurso de 4 de madera. Pues movemos 4 espacios el de madera y 4 espacios el de cereal. Eso es con respecto a la loseta de puntuación A. Si es la loseta de puntuación B, vamos a tener que escoger uno de estos 4 monjes. Imaginemos que cojo el primero y se activaría ese monje. Una vez activado ese monje, va a activar todas las losetas adyacentes. Se activaría esta, se activaría esta, se activaría esta y se activaría esta y esta otra vez. Porque tenemos 2 monjes. Este activaría estas 2 y este activaría esta, este monje y esta. Se activa losetas de recursos, lo que vimos antes. Si se están en la zona de noche, vamos a ganar la cantidad de ducados. Este sería 5 y 5, 10. 10 monedas más 2, 12. Y este activa otra vez este 5 y 4, 9. Pues sería 12 más 9, 21 monedas. Y si están en la zona de día, moveremos, que es la única que está es en la zona de día esta, moveremos 2 espacios, el de madera. Como también se puede activar monjes, en este caso hay un monje adyacente, por cada monje adyacente que tuviéramos, imaginemos que tuviéramos otro aquí, por cada monje adyacente que tuviéramos, vamos a mover un espacio el maestro cervecero. Como solo teníamos uno, pues movemos un espacio. Si tuviéramos dos, dos y así sucesivamente. Eso con respecto al espacio de puntuación B. El espacio de puntuación C, cogeríamos los 7 y colocaríamos en uno de estos recursos. Por ejemplo, lo voy a colocar en la madera, que es el que más me interesa. Y lo mismo que antes, si está en la zona de noche, cantidad de dinero, 5 monedas. Si está en la zona de día, pues espacios que tengamos de según los recursos que tengamos de ese recurso que hemos elegido. En este caso son 2 de madera más 4 de madera, 6 espacios de madera. Y moveríamos 6 espacios de madera. Y los comodines, simplemente escoger la loseta y colocarla en un espacio de recurso que tengamos, ya bien sea monjes o recursos o la X, y realizar la acción pertinente. Si es la X, realizaríamos la de que vimos al principio, la primera, la de colocar y activar según el número. Si es de recursos, la que acabamos de ver, la C, y si es de monjes, la acabamos de ver, la C. Lógicamente, si están ocupadas, solo podremos hacer aquellas que están desocupadas. En este caso serían estas o estas. Ya lo he dicho antes por encima, que cuando colocamos una loseta de recurso o una loseta de monje y cubrimos totalmente el cobertizo, es decir, que esté adyacente a 6 losetas y lo cubra, activamos lo que es la propiedad del cobertizo. Para ello tendremos que contar el valor de los recursos nominal, es decir, lo que vale cada recurso, este sería 15 más 4, 19, 2, 21, los monjes no cuentan, y ver en la tabla que va a decir el beneficio que nos dan. 21 sería un movimiento del maestro cervecero y coger una loseta de tipo 3. Cogería la loseta de tipo 3 y la colocaría aquí. Y ahora veríamos los distintos resultados. Si fuera de 0 a 7, moveríamos simplemente el maestro cervecero 6 espacios. Si fuera de 8 a 11, moveríamos el maestro cervecero 3 espacios y cogeríamos una loseta de tipo 1. Y la pondríamos aquí. Esta loseta de tipo 1 lo que nos permite es activar solo una de estas losetas adyacentes, como ya vimos cómo era. Si era la zona oscura, nos da pasta. Si es la zona clara, la zona de día, nos va a dar movimiento de la loseta que activemos. Si fuera de 12 a 17, movemos un espacio el maestro cervecero y colocaremos una loseta de tipo 2. Esto lo que nos va a activar son dos losetas que estén opuestas una a otra, es decir, esta o esta, esta o esta, o esta o esta. Esta no tendríamos ese sentido porque este no tiene su efecto. Y activaríamos esas dos losetas. Si fuera de 18 a 23, un espacio del maestro cercero y cogeríamos una loseta de 3. Y esto nos permite activar 3 losetas, pero tiene que haber una distancia de una entre ellas. Es decir, esta, esta o esta, o esta, esta y esta. Y si fuera de 24 para adelante, cogeríamos una loseta de tipo 4. Y la pondríamos aquí. Y esta te activa todas las losetas. Visto lo de los privilegios, mejor dicho, lo del cobertizo, vamos a hablar de los privilegios. En el momento que un jugador coloque una ficha de puntuación en uno de estos dos espacios, veis que está aquí delimitado, es el momento de si queremos activar uno de estos privilegios. Lo colocaríamos aquí y activaríamos el privilegio. Si te olvidas de hacerlo, ya no puedes activarlo nunca más. Es decir, siempre es en el momento.
Y otra de las propiedades que tienen los privilegios es que si ves que estás apurado de pasta, podemos devolver un privilegio y nos dan 3 ducados. Y ahora vamos, por último, a ver los privilegios que hay. Esto nos dice, según la cantidad de fichas de puntuación que tengamos, movemos el recurso que esté más retrasado, tantas fichas, tantos espacios como uno de fichas de puntuación que tengamos en nuestro tablero. En este caso sería 5. Esto nos movemos, miramos cuántos recursos tengamos colocados en el tablero, no el número, sino el número de recursos, y moveríamos un recurso, uno de estos recursos, ese número de espacios. Esto nos da 12 monedas, este moverá el maestro 0, 5 espacios, y este sumará un punto por cada barril que tengas al final de la partida. Y la última acción que nos queda mirar son las acciones de los barriles. Estos barriles, al fin y al cabo, son objetivos. Cuando cumplamos ese objetivo, nos permite ir con nuestro trabajador o nuestro representante a uno de estos dos espacios y coger los barriles por el barril que hemos cumplido objetivo o objetivos y llevarlos a nuestra zona de juego. Cuando digo objetivos, es decir, que si varios objetivos tenemos realizados, pues cogemos esa cantidad de objetivos en formato de barriles. Siempre tenemos que coger el barril más grande. Si no hubiera el más grande, cogeríamos el más pequeño. Y si no hubiera ninguno, se lo podemos robar a los demás. Te quedarías sin él. Pues es simplemente eso. Ver cuántos objetivos tenemos cumplidos y cuando nos colocamos ahí, coger esa cantidad de objetivos en formato de barriles según el objetivo que hemos cumplido. Primero los barriles grandes y después los pequeños. Ahora vamos a ver cómo son las habilidades. Por ejemplo, esta nos dice que si tenemos 3 losetas de cobertizo iguales, podemos coger este barril. Si esta nos dice que si tenemos 4 losetas de cobertizo distintas, podemos coger este barril. Esta nos dice que si tenemos colocados, ya sea de día o de noche, 6 losetas de valor de recursos de valor 1. Esta nos dice si llegamos con algún tipo de recurso al valor 20. Este que tenemos aquí. Uno o varios, pero con llegar uno llega. Si esta nos dice que si llegamos con nuestro maestro cervecero a una de estas losetas marrones, ya podemos coger este cobertizo. Si tenemos puesto la ficha de puntuación en los 4 monjes, podemos coger este objetivo. Si tenemos puesto la ficha de puntuación en los 5 recursos, podemos coger este barril. Esto nos quiere decir que ya tenemos colocado 3 losetas o 3 cartas de privilegio, mejor dicho. Esta nos dice que si tenemos colocado 6 losetas de valor 5, podemos coger este objetivo. Esta nos dice que tenemos que tener colocado los 5 recursos. Tienen que estar en el color marrón, es decir, que tienen que estar en la parte de arriba. Esta tenemos que decir que están colocadas las 15 fichas, ya sea de recursos o de santos, en la zona oscura y esta en la zona de día. Una vez que todos los jugadores hayan acabado la ronda y se coloquen sus espacios correspondientes de su privilegio del nuevo orden de turno, lo que vamos a hacer es una fase de mantenimiento. Para ello, vamos a colocar otra vez en las zonas donde haya recursos losetas de tipo 1. Vamos añadiendo, así iremos añadiendo, hasta que se agoten las de tipo 1, pues pasaríamos a las de tipo 2. Lo siguiente es rellenar el siguiente espacio con el bloque de monjes correspondientes. Iremos colocando los espacios correspondientes los monjes, los 4 nuevos monjes. Y después tendremos que rellenar lo que serían los espacios de puntuación. Tendremos que ocupar de tal forma que solo haya una ficha de puntuación en cada uno de estos espacios de puntuación. En partidas de 2 y 3 jugadores añadiremos un segundo ficha de puntuación en la B y en la C. Y solo en partidas de 3 jugadores añadiremos otra ficha de puntuación en la primera del ABC. Una vez que se acabe la cuarta ronda, habrá una puntuación final. Para ello determinaremos la posición, miraremos la posición de nuestro maestro cervecero. Habrá ahí encima un ratio, que nos va a indicar una tasa, que va a ser una forma de movimiento, y unos puntos de victoria. Con esta tasa nos va a indicar el número que está a la derecha, el espacio, la cantidad de espacio se va a mover, el recurso menos avanzado, en este caso si hay blanco, va a ser un espacio, a costa de que los otros dos, uno o varios, van a retroceder un número de espacios. En este caso sería 2. Si yo avanzo un espacio de blanco, el marrón tiene que retroceder de ese 2 espacios. O el marrón un espacio y el azul un espacio, a nuestro gusto. Si fuera 3, pues 3-1, pues sería un espacio ganado por este, pues 3 de los otros pagados, ya sea en la división que quieras. Así sucesivamente hasta que veamos que no se puede hacer más movimientos, o bien porque uno se pasa por encima del otro o pasa por el límite. Una vez establecido el valor del menor recurso, del menos avanzado, pasaríamos al siguiente paso, que es por cada 10 ducados que tengamos, podemos mover un espacio el recurso que queramos. Y haremos una
producción o, digamos, una valoración de puntos de victoria según lo que hayamos producido. Será el valor donde se encuentra nuestro maestro por cero, en este caso 5, por el valor del recurso menos avanzado. Seguiría 8. 8 por 5 son 40 puntos. A esto tenemos que sumarle que te dan 4 puntos por cada barril grande y 2 puntos por cada barril pequeño. Si tuviéramos el bonificador del progreso por cada de los barriles, por cada barril que tuviéramos, nos daría un punto más. Y aquel jugador que se haya colocado en la posición de jugador inicial llevaría un punto más. Si miro el sumatorio, aquel jugador que tenga más puntos será el ganador. En caso de empate, se comparte la victoria. Visto el vídeo, espero que os gustara. Vamos a hablar del departamento técnico del Heaven and Hell. Es de la edición de Eggerspiel, los mismos que sacaron el Bombas en su tiempo y hace más tiempo todavía La Villa. Es una editorial que hace calidades notables y en este destaca sobre todo los tableros y los componentes. Son de calidad muy buena y tiene una cosa muy sobresaliente y una cosa menos sobresaliente, digamos, tirando a suficiente. La sobresaliente es el grosor de las cartas, tanto las cartas de dinero como las cartas de privilegios son de un gramaje espectacular. En cambio, los tableros personales, que es la tendencia últimamente, son láminas fuertes, no son tan ligeras como puede ser la del Horas de Labora, pero son un poquito más ligeras que el tablero general. Si haces bien, hazlo todo bien. Lo que sobraba del gramaje de las cartas lo podían dar a los tableros. Las reglas es un juego totalmente independiente del idioma, ya están traducidas por Cristóbal Trujillo, creo. Es un traductor bastante fiable, suelo alabarlo bastante, pero en este caso tuve que tirar más de las reglas en inglés que de las propias reglas en español. Hay términos que están mal traducidos o expresiones que están mal traducidas, podrían estar mejorables y al final eso, acabé utilizando más las reglas originales en inglés que las propias españoles. Nunca voy a meterme con un traductor, yo también tuve una temporada de traducir reglas, unas mejores, otras peores, y supongo que lo que pasó a Cristóbal en este momento es que hubo una saturación de traducciones seguidas y a veces te bloqueas, y esto es lo que le puso. Tampoco está nada mal, es decir, no es una cosa horrible, como por ejemplo algunas que tengo hecho yo, sino es que hay cosas que te llevan a confusión. Pues entonces, examinarlas bien y si puedes dominas algo el inglés o os hace práctico el inglés lúdico, pues echar un poquito de mano las originales en inglés. Y a nivel de arte estamos hablando de Cristian Fiores, lo conocemos por Airlines Europa, el Micro Robots, y sacó este año dos juegos, el Riga y el Tallinn, más que sacó y diseñó dos juegos, el Riga y el Tallinn. Por un lado tenemos una portada que es bastante agradable, y por lo menos cambia de la norma, de lo habitual, es la típica vidriera que tenemos en una iglesia, pues con los elementos del juego. Tenemos el monje, tenemos los barriles de cerveza y tenemos los recursos. Y dentro del juego se hace un poquito más feote, se hace más funcional y es un poquito más robusto, más brusto, más bruto, más transmite menos. Eso sí, lo que es la iconografía, la calca, igual que el Cremes Frank. Estamos ante un euro medio de acción de programación de movimiento, colocación de trabajadores y colocación de losetas. Es un juego que se explica muy rápido y se entiende a la perfección, y en 15 minutos ya la estás jugando. Se juega bien a cualquier número, escala bien, pero el número más óptimo será 4 jugadores. A 2 jugadores, al haber solo 3 rondas, no te da tiempo ni hacer casi nada. A 3 jugadores casi llegas al final, es un coitus interruptus, le falta un empujón final, y a 4 desarrolla te puedes gustar, engrandecerte y hacer todas las felicidades que hace el juego. Otra cosa es como lo juegues. El azar es muy limitado, solo a los setas que salgan, de barril, de monje o de recursos, y es común para todos. Estamos ante un solitario multijugador donde cada uno va a ir a su bola y solo hay lucha por saber quién ocupa tal espacio. De la misma manera que el Riverboat imitaba ciertas mecánicas como podían ser del Puerto Rico y el Borgoña, aquí en el Heaven echa mano del Egipcia barra Lignum, sobre todo el Lignum, el Egipcia no lo tengo más olvidado, y del Glenmore o el Borgoña. En el Lignum lo que hacía es eso, lo mismo que hace aquí, ir a sus trabajadores alrededor del tablero y a donde paraba hacía la acción. La gran diferencia es que aquí no se bloquean, en el Heaven and Hell no se bloquean. Es muy fácil explicar porque el tablero es mucho más pequeño que el Lignum, las acciones son mucho más pequeñas que el Lignum, entonces se acabaría mucho más rápido que si se llegan a bloquear. Entonces está bastante bien pensado y le da un poquito más dinamismo que el Lignum. Otra de las grandes diferencias es la cantidad de acciones que había en el Lignum, y aquí solo hay, digamos, 4 acciones, aunque la de puntuación sea con 3-4 variantes, con 3 variantes, esto es solo con en el himno había un montón de variantes. Y empezaríamos con lo que sería el juego en sí.
Colocaremos losetas de monje, colocaremos losetas de recursos, las cogeremos, las pagaremos y las colocaremos. Y aquí empieza lo que sería la segunda parte del juego, que es la parte que se parece más al Glenmore o incluso al Borgoña, donde colocaremos con rigor para pensando en la siguiente fase de puntuación, la oportunidad de conseguir cubrir cobertizos, ir consiguiendo los objetivos que después se verán reflejados a la hora de hacer la acción de los barriles. Esto demandará una pequeña gestión de colocación de recursos y cualquier metedura de pata tendremos que ir solventando en turnos posteriores. Lo que rompiste por un lado lo intentarás arreglar por el parte superior. Y aquí viene otra parte interesante del juego, que es la zona del tablero personal con el día y la zona del tablero personal con la noche, donde lógicamente es mucho más beneficiosa el día porque lo que te va a hacer es mover esos recursos a lo largo del tablero, que son los que te dan puntos de victoria. Y otra cosa importante son el dinero. Es un juego que escasea bastante dinero y los puntos de dinero, lo que es el dinero, te lo va a dar el tablero oscuro. Hablando de escasez, aparte de la escasez de dinero, habrá falta de pasta por todos lados, habrá falta de losetas de puntuación y seremos carpantas a la hora de ir jugando al Heaven. Sobre todo en la fase de puntuación, que haya seis sitios donde colocarse, el primero que llega es el que puntúa, es decir, aunque después se va a bloquear y podrá realizar acciones y que tres se pueden repetir, son menos de lo que podíamos pensar. Y hablando de eso, del sistema de puntuación, aquí lo que va a priorizar es el movimiento del maestro cervetero por el registro y que vaya acompañado, o más o menos de forma armónica, con el registro de los distintos recursos. Ese sistema es muy chulo, muy, muy llamativo y lo que va a conseguir al final son puntuaciones bastante igualadas, una apenas diferencia de 15 puntos entre el primero y el último. El tema, como siempre, aquí o Kielsen tira más de mecánicas y una vez que sabe más o menos cómo va el juego, le pone el tema, si no, mirad su biografía y si no, mirad el texto de la ambientación, que son dos líneas y con eso ya acabó. Habrá una sensación de carrera, no solo por el tablero que se mueve, los jugadores que se mueven a través del tablero, sino al mover nuestros peones con los registros, las fichas de puntuación y el maestro cervecero. La gran duda que tengo este juego si es las partidas que puede aguantar. Hay aparición de patrones y sobre todo la exigencia que tenga el jugador con algún determinado tipo de juego. Si le gusta más el Linux, va a tirar más del Linux, aunque este es bastante más corto que el Linux. Y si otros jugadores menos exigentes, esto le puede hacer un poquito más repetitivo. Estamos ante un euro medio elegante de mecánicas pulidas y entrelazadas, con el tablero dividido entre día y noche. Esto le dará más gracia y los que nos servirá a todos. Quizás de los tres que saquen, sin el quizás, de los tres que sacó este año Kielsen, el Heaven Hell es el que más me gusta. El Riverwood es un notable, este es un notable alto, y el azul es un bien raspado. Y curiosamente es el único que todavía no ha salido en español, eso habla del criterio de pandereta que hay en las editoriales. No nos sentiremos artesanos de la cerveza, pero no quitará que mientras juguemos al juego nos tomemos dos o tres. Pues esto es La Calúdica, seguimos en ese, donde los juegos de verdad.